Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mari. ¿Hace ratito terminaron o ahorita la clase, Mari? Fíjese que cabalito a las 7:25. Ah, va, bueno, entonces sí estamos con buen tiempo. Sí, como siempre, dan unos. Bueno, el link, porque hay una información, no, que a las 7:20 termina. Ah. ¿Información de qué, Mari? De un laboratorio que nos va a hacer. Ah, yo pensé, es que fíjese que, por ejemplo, ya nos mandaron que mandaron la subiéramos la información a la plataforma, pero William y la Vivi no aparecen inscritos. O sea, no aparecen en la plataforma. Uh-huh. Pero parece que tienen un problemita, pero que les estaba estudiando, les estaba ayudando. Ah, sí, primero Dios que sí puedan, ahí sí que arreglarlo, porque si no, lástima, hombre, que no podamos seguir todos juntos. Bien, parece que solo están esperando que hagan no sé qué extraordinarias, le entendí yo a William porque le llamé. Ah, entonces sí, licenciado. Uh-huh. Buenas noches. Buenas noches, Amairani. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Axel.
Vamos a iniciar con la clase porque ya le di varios minutos para que sus compañeros se conecten. Entonces, háganme favor de encender la cámara para tomar la captura y así iniciar con la clase. Bueno, entonces iniciamos con la clase y déjense encendida su cámara a Mayrani y empecemos por la... Hoy vamos a ver las funciones o actividades que desarrolla el notario. Como ustedes bien pudieron ver, función receptiva, función directiva o asesora, función preventiva, función legitimadora, función modeladora, función autenticadora. Y también vamos a ver las finalidades que tienen la función notarial, que es seguridad, valor y permanencia. Entonces, Amairani, si me hace favor de decirme usted qué entendió por la función receptiva, o la voy a leer yo aquí la que está en el libro. Bueno, está bien, Liz. En el numeral 3, el notario recibe la voluntad de las partes. ¿En qué momento? A esto se le conoce en doctrina como la actividad o función receptiva. Es cuando el notario recibe de sus clientes, en términos sencillos, la petición para que les autorice un instrumento. Y lo decimos así, de manera sencilla, en vista de que la mayoría de clientes del notario no conoce de derecho, expresa con sus propias palabras qué es lo que desea el cliente. Aquí es el emisor, el notario. El cliente aquí es el emisor y el notario el receptor. Por el principio de rogación, el notario no puede actuar de oficio. Tiene que darse el requerimiento de rogación. Este principio está contenido en el artículo 1 del Código de Notariado. Diga, Mayrán. Di que prácticamente pues está bien claro, ¿verdad? De que prácticamente pues el notario no puede actuar de oficio, sino que simplemente las partes deben de ir y buscarlo para que este pues le dé la fe pública al instrumento, que eso es lo que establece el artículo 1 del Código de Notariado. Está claro. Igual, Wilson, dame tu postura de la función receptiva. ¿Me escuchas, Wilson? Sí, Lic. Decime qué entendiste de la función receptiva. No, no me quedó chance de leer, Lic. Pero tenés tu libro. Sí, lo tengo, pero no me quedó tiempo de leer. Va, pero yo la leí, o si no escuchaste lo que estaba leyendo. Sí lo tenés ahí, ¿verdad? En la página 75. Entonces, si tenés tu libro, le vamos a dar lectura a otra función. Pero, Ezequiel, deme su punto de vista de la función receptiva. ¿Qué te voy, Lic? Vaya. Me estoy acomodando todavía. Vaya. Ahorita le digo.
como ahí dice el notario, pues es requerido como para dar legalidad y fe algún documento que alguien esté requiriendo. En palabras sencillas, pues eso sería lo que más o menos comprendí, ¿va? Va. Damaris. Licenciada. ¿Te manda? De la receptiva. Sí. Yo pienso que es como el, como la facultad que la misma ley le da al notario para autorizar los digamos los documentos que llegan a sus manos de sus clientes. Sí, solo que esta es como por eso dice el notario, el cliente es el emisor y el notario el receptor. ¿Qué quiere decir? Que ahí el notario está recibiendo la información, qué clase de documento quiere redactar o que le redacte el cliente. El cliente llega y no le puede explicar cuáles son los términos jurídicos en los que él quiere que se le plasme el instrumento. Por eso el notario recibe la información para darle forma legal al instrumento. Porque siempre, la mayoría de veces, es así. El cliente no sabe o dice, bueno, la mayoría de instrumentos públicos que hace, pues, son escrituras, pero además de escritura ya vieron de que hay otros tipos de instrumentos, como los diferentes tipos de mandato que hay, con general, con representación, especial, con representación. Entonces tal vez alguien que no pueda y que solo llegue y le diga, mire, yo necesito que alguien me represente, yo no voy a estar, me voy a ir para Estados Unidos, quiero dejarle a alguien un papel. A veces eso es lo que, entonces ya el notario se tiene que dar la tarea de explicarle, mire, hay un mandato general, que este es para que la persona que usted va a dejar lo pueda representar en compras, ventas, que usted quiera realizar de algún terreno. Hay un mandato especial con representación judicial, que esto es exclusivamente para si usted tiene algún problema legal. Entonces, la persona que lo vaya a representar está también capacitado para representarlo legalmente ante los tribunales. Eso es lo que pasa a diario en la vida con los notarios, la función receptiva, que llegan a buscar al notario, los clientes, y él, esa es una de sus funciones, la receptiva, la que recibe la información de los clientes. Vamos a la autenticadora, la cual está en la 76. Dice, el notario interpreta la voluntad de las partes. ¿Cómo puede hacerlo? Dijimos antes que el notario es una persona versada en derecho. Es así como él puede interpretar la voluntad de las partes. Después de recibir la solicitud de sus clientes, él las interpreta, las dirige, las asesora sobre el negocio que pretende celebrar, aconsejando sobre el particular. A esto se le conoce como función directiva o asesora. Karina, deme su postura. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Karina. Fíjese, licenciada, que lo que yo entiendo de esta función es que, como usted decía, generalmente el cliente llega y en palabras sencillas expresa lo que quiere que el notario le haga, ¿verdad? Entonces, la función aquí de notarial sería interpretar como petición que tienen los clientes y, por ejemplo, darles una forma más viable para que sea cumplida la petición que ellos tienen. Algo así entiendo yo. Sí, está bien. Axel. Fíjese, licenciada, que yo lo que entiendo también es que
Que como bien lo dice la compañera Karina, ¿verdad? La verdad es que en este caso yo veo al notario como un asesor, ¿verdad? O una persona que aconseja. Aparte, pues, de interpretar lo que las partes quieren, digo yo que, digamos, en este caso la función es como aconsejar para que un documento, pues, quede de una forma mejor redactada, ¿verdad? Está bien, ex. William. Buenas noches. Buenas noches, William. Pues yo creo que el experto en derecho, en elaborar documentos y todo eso es el notario. Entonces, cuando las partes llegan a solicitarle su servicio, él les tiene que asesorar, les tiene que decir en qué consiste el contrato que van a hacer. Porque incluso en la mayoría de contratos hay cláusulas de los daños, perjuicios, resarcimientos de por algún vicio o algo que ellos no digan, por ejemplo, en un bien inmueble que ellos vendan y que tenga alguna carga, el notario le debe hacer saber a las partes de todos los derechos y obligaciones que se sujetan en los contratos. Por eso él debe ser un asesor de las partes. Gracias. Fíjense que a mí me ha pasado. Y quiero también que ustedes opinen. Hay gente que sabe que yo soy abogada y notaria. El problema es que a veces no sabe que yo no puedo ejercer. Entonces han venido tanto aquí a mi casa como a la municipalidad a que yo les diga qué tienen que hacer sobre su problema. Pero yo... yo no les cobro, no les digo, mire, le voy a cobrar tanto por lo que usted me viene a preguntar. ¿Saben cuál es el problema que a veces siento yo que se da? Que vengo yo y lo llevo con un colega y ellos reciben toda la función directiva y asesora del colega y se van con otro notario. Entonces, siento yo que ahora he aprendido y me decía, y con un lic que yo trabajo, ¿sabe qué, licenciada? Ahora cada vez que vengan a preguntarme, lo primero que les voy a decir es que la consulta se las voy a cobrar, porque después si se van con otro notario, al menos yo ya les cobré. En cambio, antes solo vienen, preguntan, y a la larga no se quedan que uno les haga el trámite, sino que se van con otro. ¿Qué postura tendrían ustedes o qué dicen ustedes sobre eso? Pues fíjense, Lee, que yo pienso que en parte pues tiene razón, porque uno no estudió por gusto para que otro gane más que a uno le hicieron la consulta y solo ir y decirle al otro colega, mire, fíjese que a mí me dijo tal persona que hiciera esto y esto. Sí, fíjese. Para que la otra persona solo lo haga. Y tiene que hacer las del chiste del enfermo, que se quema. Como dice que un chavo se lastimó en su casa, le llamó al doctor, ¿qué hago? Y le digo, ponete $1,000 entre la bolsa y venite para mi clínica. Fíjense que, por ejemplo, con el juez de asuntos municipales, él sí puede ejercer porque en la MUNI solo trabaja de 8 a 12 y luego pues va a atender su oficina. Pero cuando estaba ahí conmigo, le llamó un cliente. Y ahí quédese licenciada, ¿no? Y me quedé yo ahí y me dice, fíjese que este cliente me dijo, primero me preguntó los trámites para ir a hacer a la embajada unos papeles que él quería. Yo le di todo el chivo, dice el licenciado, y ahora me está llamando. Entonces, ¿sabe qué le acabo de decir yo? Lo que dice William, tráete el pisto y con mucho gusto te asesoro y voy a hacerte el trámite. En lo que primero me preguntó, ¿y sabe qué me dijo? Lo que dice Mayrán, yo no estudié por gusto,
yo no tengo que cobrar, licenciada, porque mire, me han hecho pasaditas que solo me consultan y luego o los van a hacer ellos o consultan a otro notario. Entonces, ahora no, como dice William, si quieren mi consulta, tráiganse su dinero y con mucho gusto, porque legalmente así ha pasado. Hay una persona que ya teníamos todo el trámite listo, me estuvo va de llamar por teléfono, que mire, y ya cuando era la hora de firmar, se echó para atrás y se fue con otro notario. Entonces son situaciones de que a la larga uno viene y se decepciona, porque yo no estoy ganando nada, simplemente llevarle que le solucionen su problema, pero ellos a veces abusan de la función directiva y asesora que uno tiene. Y en ese sentido, yo siento y les doy el consejo así en buena onda, patojos. El día que ustedes se gradúen y que lleguen a consultarles, no den de gratis, porque solo ustedes saben todos los sacrificios y todo lo que les ha costado para poderse graduar. Fíjense que no sé qué día de estos vino Wilfredo, el jueves, a averiguar lo del convenio de la universidad con el alcalde. Y estábamos hablando que él manifestaba que los alumnos ahora con esto de lo virtual se ingenian un montón de cosas para poder ganar los exámenes, los laboratorios, y a veces no les importa aprender, sino que el objetivo es ganar y cerrar. Y le decía yo a él que sí, que tenía razón en ese sentido, y decía él también que les interesaba cerrar. Lo malo era que la Universidad de San Carlos era que tenía mucha burocracia para poderse hacer los privados, porque las ternas no quieren competencia, les gusta que pierdan los estudiantes para que vuelvan a irse a someter nuevamente. Y decía Wilfredo, los estudiantes no lo deberían de ver como pérdida, al contrario, como ganancia, porque van a aprender más. Pero a lo que yo voy es que él dice, yo cada vez que voy a solicitar los honorarios de un abogado, miro de dónde es el título. Si es de la San Carlos, con mucho gusto. Decía él, a veces cierran en la San Carlos y se van a graduar a la Panamericana. Pero ¿qué pasa? Cerraron, son sancarlistas, cerraron la carrera, pero los títulos son de la Panamericana. Y a veces meten expedientes para un trabajo y hay 10 de la San Carlos y 15 de otras universidades, se quedan con los 10 que tienen los títulos de la San Carlos. O sea, la San Carlos pesa porque es para aprender, salen bien preparados los abogados y notarios, y no solo en nuestra carrera, sino que en las demás, por eso a veces se exigen más, y como decía alguien, ¿cómo cuesta entrar? Salirse cualquiera se puede salir, pero entrar cuesta mucho. Entonces, yo les digo todo esto porque a todos nos ha costado, nos esmeramos, nos sacrificamos para que luego pues no sea recompensado nuestro trabajo. Licenciada, disculpe. Diga. Yo estaba viendo de esa función, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿qué podría usted decirme con respecto a lo que está en el, yo creo que es en el de código de ética? Ajá. Donde dice que en caso, yo por lo que entiendo, ¿verdad? Que en casos especiales debe ser gratuita este servicio que prestamos, especialmente nosotros que somos sancarlistas. No sé qué equilibrio podría haber en esos dos asuntos. Sí, es que mire, pues Mayrani, una cosa es, Karina, una cosa es que usted sea demasiado pobre y no lo pueda pagar. Estoy, y que sea un servicio que hay que prestar, estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa? Gente acomodada que si sabe que va a ir a prestar los servicios de un notario, sabe que tiene que pagar, sea por una escritura, sea por un mandato, por una boda. Entonces, ahí es, el problema es de que ellos llegan, consultan y se van con otro. El problema es, y ese es el problema. Ahora, si usted llega y me dice, mire, fíjese que urgentemente yo soy una persona de escasos recursos,
pero necesito que me haga un trámite porque una auténtica, por ejemplo, que antes valía 150 una auténtica, ahora las auténticas valen 50 o 75 quetzales. ¿Por qué? Porque hay competencia. Y como decía Wilfredo, allá en Jalapa, las auténticas llegaron a valer 150, pero ahora cualquiera las hace en 50. ¿Y qué está ganando el notario ahí? Nada más 25 quetzales, porque son 10 del timbre notarial y 5 del timbre fiscal, que son 15 quetzales. Entonces estaría ganando como 35 quetzales. Entonces, eso es aparte, porque aquí estamos hablando de gente que sí puede y puede pagarlo. El problema es que solo llega a consultar y se va con otro notario. Ahora, gente que no tiene posibilidades, yo siento que si está en nuestras manos poderles ayudar, con gusto. Yo soy una que lo he hecho, he tratado de asesorar a gente pobre, que se ve amenazada a veces por sus maridos, que quieren quitarles a sus hijos, que las intimida, vienen a buscarme. Yo con mucho gusto las aconsejo, inclusive hasta las he llevado con la jueza de paz o a la oficina de la mujer para que vean qué trámite o les pueden ayudar en ese sentido. Pero ahí veo yo la diferencia en lo que usted estaba diciendo. No sé si alguien quiere aportar algo más. No, vamos a la función modeladora. El notario da forma legal a la voluntad de las partes. ¿Cómo lo hace? Entre las funciones o actividades encontramos la función modeladora. Esta se da cuando el notario está adecuando mentalmente la voluntad de las partes a las normas que regula el negocio que se pretende celebrar ante él, plasmado en el instrumento. Mari. Licenciada. ¿Qué manda? Esta función, ¿verdad? Como bien lo dice acá, es la que se encarga de modelar, ¿verdad? Es decir, uh-huh, darle forma, ¿verdad? Acá dice que el notario, es cuando el notario está adecuando mentalmente la voluntad de las partes. Yo siento que todas las funciones como que van así como enlazadas, ¿verdad? Una con la otra, porque como usted lo mencionó con anterioridad, hoy en día existen muchas personas que quieren realizar un negocio jurídico, ¿verdad? Como por ejemplo un contrato, y no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Y también, o tal vez tienen la idea, pero no saben cómo adecuar esas ideas, porque lamentablemente existen personas que no han estudiado, ¿verdad? No tienen la capacidad para entender qué es lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Entonces, ahí también entraría, siento yo, la asesoría que dan los notarios, ¿verdad? Y esta más que todo es cuando ellos están adecuando mentalmente la voluntad de las partes, es decir, ¿verdad? Tienen que prestar mucha atención a lo que quieren las personas, ¿verdad? Porque no puedo solo escucharlas y tal vez no estarles poniendo atención y decirles al final qué tipo de documento ellos quieren realizar, y no es ese, ¿verdad? Porque sabemos que dentro del protocolo tienen que ir las cosas o los instrumentos públicos hechos de manera correcta, tal y como lo establece la ley, que no tiene que... Ajá, que no tiene que, hay muchos requisitos, ¿verdad? Entonces, yo siento que es eso, licenciada. Sí, y yo iba a remarcar lo que usted dijo al final, porque de todos modos darle la función modeladora al instrumento es que esté apegado a los requisitos establecidos en el código de notariado, porque eso todavía le va a dar más seguridad y certeza jurídica al instrumento que está redactando. Algo que decía bien importante William antes de que se me olvide de la función directiva asesora, él decía algo también, el notario le tiene que decir a los clientes qué obligaciones va a contraer, qué responsabilidades y además qué puede pasar en el futuro o también si trae consecuencias a la hora de celebrar el instrumento público. Todo eso también incluye la función directiva y asesora, recibiendo la información de las partes, dándole la función asesora
al cliente y moldeando el instrumento o el negocio jurídico que quieran celebrar de acuerdo a lo establecido en la ley. Algo bien importante que dice aquí en el libro es que el notario redacta los instrumentos adecuados a ese fin. ¿En dónde lo hace? El notario modela la voluntad de las partes cuando facciona o elabora el protocolo. En el protocolo del instrumento público. Al desarrollar esta actividad o función modeladora de es, le está dando forma a la voluntad de las partes, encuadrándolas a las normas que regula el negocio y lo hace, como se dijo, al redactarlo en el protocolo. El notario tiene a su cargo un protocolo, un papel especial que le venden únicamente a él por rigurosos controles en su venta y que de su uso es personalmente responsable el notario. En este papel especial se redactan los instrumentos. Elic Félix me contaba a mí que, por ejemplo, les venden 50 hojas de protocolo. No me es, ahí vienen su registro con el número de registro y le llevan un control. Elic decía que, por ejemplo, a él le había pasado un accidente con las hojas de protocolo. El problema fue que él vino, agarró, empezó a usar sus hojas de protocolo, pero no se fijó que entre, por decirles que entre las 5 y estaba las 5 o las 6 y vino, y él agarró las 7 y las 6 la dejó sin utilizar. Entonces, y se pasó a, hizo el documento y no se fijó que estaba entre medio sin utilizar esa. Entonces él me decía, mire, viera qué problema tuve, porque no podía decir que anularla, no podía, no hallaba qué hacer porque tenía que reportar que no había utilizado esa hoja, porque nosotros tenemos que utilizar todas las hojas. El problema es que si voy a cancelar una escritura, tengo que justificar por qué estoy cancelando la escritura y encima de eso va que se está cancelando de acuerdo a las hojas que me dieron en el en la SAT y que me corresponden a mi registro, informar que son del número tal y tal, que tengo que cancelé la escritura tal por cual y por qué motivos. El problema era que aquí la hoja no la utilicé. Entonces tuvo que ir con el juez de primera instancia a que le hiciera como una enmienda para poder rectificar que la hoja estaba en blanco y que la tenía que volver a utilizar. Pero el IC me dice, viera todo lo que tenía que hacer, pero me salvé, porque al final como que los clientes no le habían o se habían equivocado en firmar o no sé cómo le tuvo que hacer, pero sí le dio chance meter esa hoja número 6 que él no había utilizado, porque si no tenía que hacer varios trámites, porque el protocolo, él me dice, mire licenciada, yo ya no quisiera hacer instrumentos públicos porque en el protocolo se necesita un gran, es una gran responsabilidad, tengo muchos problemas. Por ejemplo, vino y sin querer él le mojó unas hojas de una boda, una acta, y las tenía que protocolizar. Les echó como un poquito de café, o sea, sin querer se le cayeron unas gotitas, tuvo que ir a buscar a los muchachos que les había celebrado la boda, porque si no lo sancionaban que protocolizara esas hojas con esa manchita de café. Entonces él me dice, yo gano más en lo penal que con lo notariado, y se lleva, quiere un gran problema, o sea, es delicado el protocolo. Por eso me decía él, mire, tengo que estar, yo no cargo aquí hojas de protocolo, que alguien viniera y me dijera que le redactara una escritura aquí, no las puedo cargar aquí porque se me pierde una, me asaltan, se la llevan, mis hojas. Tengo que hacer trámites para justificar por qué se me perdieron las hojas de protocolo. O sea, esto del protocolo es una cosa
es una gran responsabilidad que tiene el notario para utilizar. Aquí hay otra, dice en el número 7, el notario confiere autenticidad a los instrumentos que elabora. ¿Cómo puede hacerlo y en qué momento? Volvemos al tema de la fe pública. Por tener fe pública, al estampar su firma y sello, el notario le está dando autenticidad al instrumento elaborado. Lo autoriza, se convierte en el autor del documento. Al realizar esta función llamada autenticadora, esta es la función autenticadora, se le da también autenticidad al acto o contrato contenido en el instrumento, por lo tanto, estos se tendrán como ciertos y auténticos y tendrán este carácter mientras no se pruebe lo contrario. Produce fe y hace plena prueba. El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Respecto a la firma y el sello del notario, estos deben registrarse antes de empezar a ejercer notariado. Es una obligación contenida en el artículo 2, numeral 3 del Código de Notariado. También recordemos que entre las prohibiciones al notario está el uso de firma y sello no registrado. Artículo 77, numeral 5 del Código de Notariado. La firma y sello se pueden cambiar y registrar cuantas veces sean necesarios. Cristian, deme su opinión respecto a la función autenticadora. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Cristian. Yo pienso que esta función del notario es la que define prácticamente muchas cosas el ser notario, porque es la que le da como validez también a muchos documentos de los que realiza, dando fe y con su firma. Don Ever, ¿me escucha? Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches, deme su opinión, si me hace favor. Sí, Lick, ahí con la opinión que dio Cristian, me apego también al yo que es el notario, o sea, yo pienso que es la función más importante, ¿verdad? Ya que con su firma y sello le está dando legalidad al documento público que está redactando, ¿verdad? Uh-huh. Siento que es. Gracias, Lick. Va a usted, don Ever. Noelia. Sí, Lick. Deme, ¿qué opina sobre la función autenticadora? Pues como dijo Cristian también y como don Ever, un documento nunca va a ser válido si no lo firma el licenciado, el notario, ¿verdad? Uh-huh. Porque no tendría validez sin la firma y sin el sello del notario. Es necesario de que lleve, es más que indispensable, pues, tiene que llevar eso para que sea válida la escritura o el documento que se va a dar en la escritura pública. Uh-huh. Con esto, además de ser la función receptiva, que ya vimos que es la que recibe el notario para de sus clientes para, en los términos más sencillos, para pasar a la función directiva y asesora, que lo asesora en cuanto a la información que le está dando el cliente, la moldea de acuerdo al negocio que se vaya a celebrar de acuerdo a lo estipulado en el código. Luego de haber hecho esas funciones, vamos a la función autenticadora. ¿Qué es la función autenticadora? Que esta le está dando la fe y legalidad del hecho que se está celebrando con la firma y sello del notario. Por eso es importante que después de haberlo investido de fe pública
el Estado al notario, donde lo inviste para que los actos que celebren sean, gocen de seguridad jurídica en base a la fe pública. Entonces, el otro paso ahí es ir a registrar la firma y sello a la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, en mi caso, yo fui, pero de una vez, como había que llevar que tengo impedimento por ser, trabajar en, por parte del Estado, una municipalidad, un ente autónomo, tenía que llevar que estaba a tiempo completo trabajando ahí, me hicieron la observación que mandara hacer mi sello, yo tengo mi sello, y que hiciera otro tipo de firma, porque de todos modos la tenía que registrar, aunque no la iba a utilizar, y tuve que estar repasando varias firmas para que me saliera una más o menos, porque yo ya estaba acostumbrada a hacer la del DPI, entonces me dijeron que no, que llevara otra firma, muy aparte, porque la de DPI siempre iba a ser como, sí, profesional del derecho, pero en ningún momento iba a hacer constar hechos y circunstancias que me constaran y que iba a redactar instrumentos públicos, dándole fe y legalidad a los instrumentos que pudiera redactar. Me costó, y ahí tengo guardadas mis firmas que me pusieron a repasar en una hojita para que pudiera registrarla. Tengo mi sello también ahí, guardado, porque no lo puedo utilizar, pero son situaciones de que son parte fundamental del notario, porque ahí le está dando legalidad y autenticidad a los actos que está celebrando, y especialmente cuando escribe las palabras ante mí, son dos palabritas también que traen dándole fe y legalidad de los actos que celebra el notario. El notario conserva los originales de los instrumentos públicos, ¿en dónde? En el protocolo, que es la colección ordenada de las escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización que el notario autoriza de conformidad con la ley. Artículo 8 del Código de Notariado. El notario está obligado a conservar sus protocolos con todas las escrituras autorizadas. De la conservación y guarda es responsable por toda su vida, hasta el momento que por mandato legal o voluntariamente lo entregue al Archivo General de Protocolos, y cuando fallece dicha obligación se traslada a las personas que tengan el protocolo en su poder. Se expiden copias que dan fe del contenido. ¿Qué nombre reciben estas copias? En la legislación guatemalteca, testimonios o primeros testimonios, testimonios especiales y copias simples legalizadas. Eso es lo que reciben los instrumentos, porque los originales se quedan guardados en el protocolo y a los clientes simplemente les dan su testimonio, que reciben esos nombres, testimonio o primer testimonio, testimonio especial y copia simple legalizada. Eso es lo que reciben y ese es el verdadero nombre cuando las personas dicen traigo mi escritura. Sí es su escritura, pero legalmente es un primer testimonio o testimonio o una copia simple legalizada, porque su escritura o su instrumento público se quedó en el poder del notario dentro del protocolo. Son los trasladados o copias fieles de la escritura matriz que se expiden para los interesados y en el caso de los testimonios especiales para el Archivo General de Protocolo de la Corte Suprema de Justicia. En los testimonios se cubren los impuestos fiscales a que esté efecto el acto o contrato y en los testimonios especiales se cubren los impuestos notariales. Tienen la misma validez que los originales que reproducen y por medio de ellos es que se ejercitan los derechos contenidos en los mismos. Es decir, los testimonios son los que sirven de título, no los instrumentos originales que están en el protocolo. O sea, que estos sirven son las copias simples legalizadas o los testimonios son los que sirven de títulos, no los que están, los originales que están contenidos dentro del protocolo. En su función está comprendida la autenticación de hechos. ¿A qué hechos se refiere? Esto es referente a lo que son las actas notariales. El notario también está facultado para levantar, faccionar y autorizar actas notariales.
en las cuales hace constar hechos que presencia y circunstancia que le conste. Eso es lo más importante en la redacción de una acta notarial del notario. Hechos que presencia y circunstancias que le conste. Para ir a levantar un acta tiene que estar presente, ver los hechos. No solo llegar al despacho y que llegue fulanito y que empiece a redactar un acta notarial, no. Tiene que estar en el acto viendo las circunstancias y los hechos que a él están constando. Porque si lo hace así, cae en delito, porque prácticamente estaría mintiendo sobre circunstancias y hechos que ni le constan ni presenció. Artículo 60 del Código de Notariado. Estos hechos y circunstancias por su naturaleza son materia de contratos. Así también los notarios no son materia de contrato, las actas notariales. Así también los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original según el caso en presencia del notario. Artículo 54. Ahora es más fácil porque los notarios regularmente cuando tienen más recursos hasta compran una fotocopiadora. Entonces ya no tienen que salir porque antes los notarios tenían ya el cliente llegado. No tenían la fotocopiadora, se llevaban el documento en un folder y ellos mismos iban a que les fotocopiaran el documento que iba a legalizar. Ahora no, ahora tiene su fotocopiadora en su oficina, le saca fotocopias y autentica, porque eso es otro hecho importante para el notario. Si va a legalizar o autenticar un documento que él no realizó, lo tiene que hacer ahí mismo. Yo les hice una pregunta en uno de los laboratorios, que si el notario era responsable de los documentos que él no había autorizado, pero que legalizaba. Y varios me contestaron que sí y no, porque el notario no tiene responsabilidad de lo que tenga el documento. Él solo está legalizando las firmas que están dentro del documento. Lo que está dentro del documento, el notario no tiene nada que ver ni es responsabilidad de él, porque él no lo redactó, porque él simplemente está haciendo haciendo copias o reproducción del original según el caso en presencia del notario autorizante. Si yo llevo un documento privado donde me vendieron un pedazo de tierra, unas tareas, pero el notario no me hizo escritura. Lo único que yo quiero es de que él me lo autentique o que me lo protocolice el documento. Pero él, si ese terreno que me vendieron tiene problemas, problema no es de él, porque en ningún momento él lo hizo, lo firmó, lo selló. Simplemente me lo pudieron haber hecho en la municipalidad, y aunque el secretario tiene fe pública, entonces mejor no en la MUN, sino que me lo hizo una persona particular con dos testigos donde daba fe que yo había comprado un lote. Si este lote ya estaba vendido y tenía escritura pública, y lo peor, que estaba en el registro este de terreno que yo tengo, y que fui con el notario a que me protocolizara, el notario no tiene la culpa porque no lo redactó él. Licenciada. ¿Qué manda? Y en el caso de los de algunos documentos que hacen los huizaches, uh-huh, y el notario presta o legaliza el documento con su firma. Ahí sí es problema, el problema no es del huizache, es del notario, porque él no está estampando y sellando su firma, y aunque él no lo haya realizado, sino que lo realizó otra persona. Pero aunque él no lo haya hecho, estampó su firma y su sello en ese instrumento público que está realizando el huizache. El problema no es problema si no lleva firma y sello del notario, aunque sean personas particulares que realicen. Los que yo más conozco son documentillos así de compra y venta de lotecitos. Pero si el notario, como usted dice, Rita, lo hace un huizache, por ejemplo, yo hago el documento, y aunque yo sea abogada y notario, pero el Félix me lo firma
y aunque yo lo haya hecho y está mal el negocio que yo realicé, el que va a tener las consecuencias jurídicas va a ser el ICFELIX porque lo está firmando y sellando. Gracias. Vamos a ver la función legitimadora. Dice la legitimadora, está en la página 79. Porque aquí nos la da funciones que desarrolla el notario, receptiva, directiva o asesora, legitimadora, modeladora, preventiva y autenticadora. Vamos a ver ahorita la legitimadora. La desarrolla el notario cuando legitima a las partes que requiere sus servicios, por un lado que sean las personas que efectivamente dicen ser por medio de las cédulas. Aquí dice cédulas, pero ahora son documentos de identificación personal, DPI, o documento personal de identificación, si no fueran de su conocimiento, después que efectivamente sean los titulares de los derechos sobre los que se presentan, pretendan negociar. Si actúa en nombre de otro, deben de acreditar la representación, la cual, a juicio del notario como experto, como perito y de conformidad con la ley que él conoce y maneja, debe ser suficiente. Artículo 29, numeral 5 del Código de Notariado. La fórmula que indica la representación que ejercita es suficiente a mi juicio y de conformidad con la ley para el presente acto. Encierra la función legitimadora. Pregunta. ¿El notario puede realizar instrumentos públicos haciendo constar y da fe que las personas que lo están redactando son de su anterior conocimiento, aunque no les presenten los DPI? No, no lo puede hacer. Agustín. Entre el poder y el deber, o sea, yo pienso que el notario al final se aparta de la responsabilidad, porque él puede decir de que sí le presentaron los documentos aunque no se los hayan presentado. Entonces, la responsabilidad es supuestamente de los otros. Pero sí puede, Amairán. Yo he visto instrumentos donde, por ejemplo, Eli Castillo. Yo trabajé mucho tiempo con él. Y si yo hubiera ido a que me redactara mi escritura, él hubiera podido hacer constar de que yo, Yesenia Morales, con mis generales, o mi nombre, y poner es de mi conocimiento. O sea, es persona dando fe que me conoce y aunque no me haya identificado. Yo he visto escrituras de notarios que lo hacen así, aunque porque conocen legal y verdaderamente a la persona que está frente a ellos, pero esa es una postura. Otra es que, como usted dice, no se puede porque aquí está plasmado que él tiene que dar fe y legalidad de los documentos que le están presentando. Pero porque él dice que los tiene a la vista. Exacto, exacto. Ah. Entonces, por ejemplo, en un instrumento que yo vi, solo dice son personas de mi anterior conocimiento, pero se omite ese punto, los tuve a la vista. Y sí, o sea, omite ese porque legalmente en todas las escrituras o instrumentos que se realizan, siempre hacen conocimiento que tienen a la vista los documentos, tanto los documentos de identificación como también, por ejemplo, los otros documentos donde se hagan constar que las otras escrituras, los testimonios donde se hacen constar que hay dueños que llevan que y le dan de una vez la escritura o el testimonio que tenían al nuevo comprador, donde ellos también hacen constar que dieron o tuvieron a la vista el testimonio de la escritura tal
donde le está vendiendo al otro señor. O sea, es muy importante. Yo siento que ahora es difícil que un notario haga documentos sin que les den o les tengan a la vista sus documentos de identificación, pero sí se puede dar el caso que redacten que son de su anterior conocimiento o que conoce y da fe de las personas que están celebrando el negocio. Pero o sea que sí se puede, pero no se debe. Yo siento que sí se puede, porque el notario tiene fe y la potestad para hacer constar que las personas que están son de su anterior conocimiento. Y ahí, de todos modos, la responsabilidad es del notario, no de las personas, porque él es el que está dando fe, que las conoce y no las está identificando. Para en el mí, caso de que, y en el caso de que yo vaya a conseguir o que me hagan un DPI falso, que eso también se puede. Uh-huh. Después llego ante el notario va a tener a la vista a los DPI, pero el notario no tiene con qué verificar si realmente son legales o los han falsificado. Entonces él simple y sencillamente está manifestando de que tiene a la vista. Sí. Los documentos, aunque no sean originales. También. ¿Qué manda? Yo pienso que en este caso, cuando el notario se atreve a hacer algún instrumento sin los documentos, tal vez sería porque hay confianza entre el cliente y Ebra, que son personas, como dice usted, que las conocen de mano, ¿verdad? Exacto. No son capaces de tal vez hacer algo fraudulento. Sí, porque por ejemplo, inclusive, yo lo conozco a usted porque ha sido mi alumno durante varios años, pero yo no me arriesgaría de que usted viniera y me dijera, mire, traigo a fulano, que hágale una escritura, yo lo conozco. No, pero yo no. Yo necesito que me traiga su identificación. O sea, nadie de los notarios se va a arriesgar a hacer un documento peor de personas que nunca ha visto. Y además corren el riesgo, como dice Agustín, que les estén presentando documentos que ni legalmente sean legales. Puede ser un DPI falsificado, un pasaporte falsificado. O sea, se dan cuestiones respecto a eso, pero los notarios, a personas que no conozcan, nunca se arriesgarían a que no les presenten su identificación para redactar el instrumento. Vamos a la función preventiva. Dice que la función preventiva es esta la desarrolla el notario cuando previene problemas, cuando se adelanta a ellos, cuando previene cualquier posible dificultad que pueda sobrevenir, debe evitar el conflicto posterior. Siempre se contrata de buena fe, esperando que todo salga tal y como se planteó, pero si se da un incumplimiento de una de las partes, debe prevenirse qué sucederá en tal situación. El notario previene el problema. Deme su opinión, Cindy, si no, miro yo que la saca cada rato el internet, pero me escucha. Entonces, William, ayúdeme. Viera que no estoy apagones y casi no le escucho. ¿Pero será por mi internet? No, es por el mío, es que yo no estoy apagones de luz. Yesenia. ¿Qué manda? Yo fui a la capital, bueno, no hace mucho tiempo. Yo necesitaba autenticar la copia de nivel medio,
pero ya no llevaba el original. Pero como ahora tienen un número en el cual se pueden verificar, entonces lo fui a buscar quién me hiciera, cómo se llama, el trabajo. De ahí unos me cobraban 100, otros me cobraban 75, pero había quienes también que cobraban a 50. Pues resulta de que nadie quería hacérmelo más cómodo. Entonces vine y fui con el que me cobraba 75. Le dije, de que a donde yo lo tenía que presentar, tenían su propio formato. Y entonces no quisieron hacérmelo. Me dijeron, no, usted tiene que ir con la licenciada, véngase para esta oficina. Y donde llegué donde la licenciada, ella me requirió el original. Entonces yo le dije que no lo andaba cargando, pero que podía verificar con el código que traía el título, que si era original. Y no quiso. En fin, es de que seguí buscando y encontré un lugar en donde me lo hicieron a 50. Lo presenté. Ahí hice el trámite. O sea, que al final no están verificando quién lo hizo, si realmente fue, o sea, se hizo el procedimiento como se tiene que hacer. Pero ahí está la función preventiva de que la profesional, de que realmente si era que se había graduado, no quiso arriesgarse, sino que dijo de que no, que tenía que llevarle el original. El problema es eso, que también hay mucha competencia. Y ahorita, como les decía, yo siempre les he indicado que si una auténtica vale 150, pues ahora vale 75 o 50. ¿Por qué? Porque como hay mucha competencia, no hay muchos clientes. Entonces, como dijera alguien, agarran los primeros que llegan y les cobran lo que puedan. La cosa es conseguir un poco de dinero y ya nos están viendo las funciones que legalmente lleva la función notarial, porque es la función del qué hacer el notario. Y esta función preventiva, pues también tiene que, es importante porque además de prevenir cuestiones que se puedan dar en el futuro en consecuencia del documento que se pueda redactar, también está previendo que también el notario no vaya a tener consecuencias sobre la redacción de este documento. Por ejemplo, aquí en lo que yo investigué también dice que durante el proceso del ejercicio de la función notarial, el notario ejerce función preventiva, que consiste en prevenir problemas futuros. Es decir, el instrumento público que redacta el notario, donde plasma la voluntad de las partes, debe comprender todas las alternativas posibles a un determinado incumplimiento a la voluntad plasmada. Debemos recordar que el instrumento público, si bien plasma una voluntad presente, debe redactarse pensando a futuro, previendo cualquier incumplimiento y permitiendo las alternativas para su posible solución, debe prevenir problemas futuros. Un ejemplo claro que les voy a decir como función preventiva. Yo siempre les he dicho, ahí han llegado, llegaban conmigo a servicios públicos, quiero pasar un drenaje sobre una propiedad privada y ya me dieron permiso. El problema, le decía yo al señor, es, está bien, el don Carlos le dio permiso, pero don Carlos tiene 5 hijos y a esos 5 hijos les va a heredar esa propiedad por donde usted va a pasar su drenaje. ¿Qué pasa? Don Carlos fallece y Fernando, que heredó ese terrenito por donde usted pasa su drenaje, no quiere y quiere que usted le saque, que saque de ahí su drenaje.
El problema es de que si usted no tiene un aval o una, algo, un documento donde don Carlos le esté dando el permiso de servidumbre de acueducto, cualquiera puede llegar y le puede decir que saque el drenaje ahí. ¿Qué le recomiendo yo? Vayan con un notario que le haga un acta notarial de servidumbre de acueducto y que don Carlos le firme el permiso. Este es, en este sentido, lo le asesoraba yo a este señor y lo hacían así. ¿Cómo se puede dar una función preventiva con un notario? El problema, Patojos, es que la mayoría de veces, a veces no dejan bien plasmada la servidumbre de paso. Y por ejemplo, ahí en el juzgado de asuntos municipales se da mucho que siempre llegan a decir que se vayan a medir porque en las escrituras no estipularon cuántos metros, si son dos, unos dicen que uno y la ley dice que la servidumbre de paso puede ser de dos, máximo 6 metros. Entonces el notario le tiene que prever al cliente que tiene que dejar el entradero, si va a repartirle a los 6 hijos, tiene que especificarle por dónde va a entrar fulano, sutano y que quede establecido en la escritura cuánto de servidumbre de paso le va a dar. ¿Para qué? Para que en el futuro los hijos no vengan y se estén peleando. Entonces el notario, esa es una función preventiva que puede hacer también con los clientes para que a futuro no tengan ese problema, porque hay quienes los notarios no les especifican bien. Aunque el cliente le explique, el notario a veces no le toma mucha parecer. Ya han llegado escrituras ahí con nosotros donde no dice cuánto de servidumbre o que tienen el servidumbre, la servidumbre de paso, y las hermanas no quieren dejar pasar a la otra hermana y ella no tiene entradero por dónde, porque no lo dejaron establecido. Entonces, miren, esta es una función preventiva que también el notario tiene que ver mucho, además de asesorar a su cliente, prever que puedan tener problemas a futuro. Ese es un ejemplo claro que yo les puedo dar y que se ha dado y se da aquí, porque en ese sentido que tal vez no se le explicó bien al notario y el notario no lo dejó bien especificado en la escritura o en el instrumento público que redactó. Vamos a las finalidades de la función notarial. Dice que son seguridad, valor y permanencia. ¿Cómo le da seguridad a la función notarial? En la calidad de firmeza que otros llaman certeza que se da al documento notarial que persigue la seguridad. A. El análisis de su competencia que hace el notario. El mismo notario debe autoanalizarse para ver si es competente para actuar, si no tiene algún impedimento o prohibición que impida el ejercicio de su profesión. Que el acto o contrato a documentar sea lícito. Para esto se hace necesario un análisis del caso con respecto a lo regulado en la ley. C. La perfección jurídica de la obra. Para que la obra quede perfecta, para que el traje quede a la medida de los clientes, tiene que hacer juicio de capacidad sobre los mismos clientes. Si son aptos para otorgar, dar fe de conocimiento de los otorgantes o identificarlos por los medios legales. ¿Qué opina Mayrani? Bueno, pues yo opino, Ali, que prácticamente pues la seguridad es tanto seguridad para el notario como seguridad para las partes también. Uh-huh. Que a la vez, pues como le dice en el mismo libro, ¿verdad? Que la seguridad es la que se llama la certeza, ¿verdad? Que da el documento notarial, o sea, que es la seguridad que tiene la persona de decir, esto es mío. Y de que ahí sí que prácticamente, pues, nadie más me lo quita, más que esto, el documento es la seguridad para ambas partes, para el notario. Rita. Licenciada, pues, también dice, como dice, ¿verdad? Que el documento debe de ser lícito, o sea, que no debe haber sido hecho por dolo o por, sí, por dolo más que todo,
o culpa para poder dar también la seguridad del instrumento. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo? En 1996 se redactó una escritura de un terrenito donde mi abuela me daba el terreno en 1996. ¿Qué pasa ahora que viene una señora y me dice que ese terreno, yo le tengo que dar cierta cantidad de dinero a ella porque ella tiene un documento o no sé si es escritura donde se hace constar que no se hizo esa desmembración? ¿Qué haríamos o qué harían ustedes si alguien les llega, por ejemplo, que llegue yo y les diga, miren, fíjense que doña Ana me está llegando a decir de que le tengo que dar 10 mil quetzales porque el terreno que tengo, y tengo escritura desde 1996, que es de mi propiedad, y ella dice que no está hecha la desmembración de un terreno de que ella tiene y que su padre se lo dejó a ella y que los hermanos hicieron un proceso y que el que me dejaron a mí no se hizo de esa desmembración de ese terreno. Verificar qué tanta validez tiene el documento que tiene en su poder la señora. Muy bien. Bueno, otra. También podría ser de verificar si la escritura es privada. Sí. Y si está registrada, pues ir a ver al registro para verificar si sí está registrada o no la desmembración de la finca. 100 puntos. Es requisito esencial. Yo le decía a alguien, si la finca fue registrada, no me meto a problemas. Yo mejor le doy el dinero a ella y que me dé la desmembración de la finca matriz. Pero si la finca no es registrada, mi escritura prevalece en el tiempo y tiene validez porque fue registrada y no es de un documento privado de los que hacían antes, como en el 77 o 76, que casi no habían notarios, mucho menos aquí en el municipio. Entonces, número uno, yo sugiero de que hay que ir al registro. Si es registrada, entonces sí no se hicieron los procedimientos legales para hacer la desmembración de la finca matriz. Pero si no está registrada, yo tengo en mi poder y hay certeza y seguridad jurídica que es mi propiedad porque está redactada ante un notario y está plasmada la firma de la persona, aunque ya falleció, pero ahí dice que gozaba de sus facultades plenas y volitivas. Entonces, ese es uno de los primeros pasos que siempre se tienen que dar. Yo no sé si les conté el caso de Lic Alfred Sánchez, porque a mí me dejó con la boca abierta la primera vez que yo lo escuché a él dar conferencias. No sé si les narré un caso que él, para mí, no tenía solución. Y él dijo, y a más de 800 notarios que estaban los conectados en línea, les dijo, les planteó el caso y les dijo, denme soluciones. Yo, de primera mano, dije que no tenía solución el caso. No les conté. No se recuerda. No, creo que no. Elic Alfred Sánchez dice que una señora llegó a su bufete y le dijo que su hermano la había envuelto en mentiras y le había dicho que una vez que ella se fue enferma al hospital, su yerno había llegado a registrarle su casa, que le había dejado vueltas para arriba todas sus cosas buscando las escrituras porque le quería quitar sus propiedades a ellas. Entonces viene el hermano y le dice a la señora de que le pase las escrituras mientras ella, porque ella iba a estar internada un buen tiempo en el hospital, que mientras ella se recuperaba, que le hiciera por compra y venta los terrenos que ella tenía a su nombre. Y como la señora confiaba en su hermano, le pasó
los documentos o sus terrenos por compra-venta al hermano. Bueno, la señora salió del hospital 6 meses después y le va a decir a su hermano que le devuelva sus propiedades porque lo del yerno no era cierto, que su yerno no está buscando quitarle las propiedades a ella y que por favor le devuelva. ¿Hay solución o no en el caso o no se puede hacer nada? Yo, de primera mano, y yo no quise comentar nada, pero de mi punto de vista no había solución porque se la dio por escritura, le dio por compra y venta. ¿Opiniones? Bueno, lo único tal vez es echarle algo al penal o tal vez que uso el engaño o algo como eso, a través de algún testigo donde él llegó a engañarla, pues esa sería la única, siento yo, no sé qué más se puede hacer. ¿Hay solución o no? ¿Link? ¿Te manda? Sí, comparto algo lo que dice un Ever de que tiene que haber consentimiento de las partes, sin engaño, sin manipulación, sin nada, pero ¿será que no se podría hacer algo ahí con el catastro y la titulación supletoria? El link, dieron todos, la mayoría a opinar, y la mayoría llegábamos a la conclusión que no tenía solución. Porque era también la escritura pública, es un instrumento público, tenía todas sus seguridades, pero hubo una salvación y lo dijo él. Fui al registro de la propiedad, fui a ver si estaba registrada la propiedad, fui al catastro, dijo Elick Alfred, y ahí empezó mi caso. ¿Por qué? Porque para empezar, la señora no sabía ni qué límites tenía su propiedad. El registro, estaban registradas las propiedades, fue a delimitar los límites con la señora, porque la señora está asustada de qué propiedades tenía y ni las conocía. Y en base al catastro y al registro, el IC las pudo recuperar. Pasaron casi 6 meses, 1 año, dijo él, pero logré ganarle el proceso al hermano. Además, que había actuado, como ustedes dijeron, con dolo, con alevosía, para poderle quitar sus terrenos a su hermana. Entonces sí hubo solución. El LIC le ganó el caso a la señora y le devolvió sus propiedades. Sí fue algo tedioso y cansón, dijo él, pero le logré recuperar las propiedades. O sea que legalmente registrar las propiedades tiene un gran valor para todos. Y hasta además, es un trámite caro, pero le da más certeza y seguridad jurídica a los instrumentos que están en el registro. Entonces, yo de verdad, ¿qué manda? Esa verdad o autenticidad que da el notario, ahí dice la función autenticadora de que perdura mientras no se demuestre lo contrario. Y eso fue efectivamente lo que ahí pasó. Sí, pero sabe que él decía, y a la larga, pues aquí nosotros en Ataquescuintla, las personas que no tengamos legalmente bien asegurada nuestra propiedad y, por ejemplo, carecemos a veces de seguridad en ese sentido porque no tenemos ningún tipo de registro, es cierto, el YUSI ayuda y bastante, no saben cuánto se esté pagando el impuesto único sobre inmueble, pero es todavía mejor que la escritura esté en el registro general de la propiedad para tener nosotros inclusive más certeza y legalidad jurídica del instrumento que se haya redactado y de las propiedades que tengamos en nuestro poder. Porque acuérdense que la mayoría de escritura, lo que se hace, a veces se venden derechos de posesión que han poseído, que tienen,
pero legalmente la validez es a través que estén en el registro general de la propiedad. Vamos al valor. Frente a terceros, ¿qué es la eficacia y la fuerza que otorga la intervención del notario? Entre partes y frente a terceros, el valor está referido a la utilidad y eficacia del instrumento público. De nada sirve que se ejerza su función notarial si finalmente el instrumento que se facciona no es eficaz porque no se ha cumplido con la legalidad, es decir, se facciona contrario a la ley. O sea que los actos que vayan contrarios a la ley, que no llenen los requisitos establecidos, no tienen un valor probatorio, se podría decir también, porque tienen que llenar todos los requisitos, tienen que ser, dice, frente a terceros, tener su eficacia y darle fuerza con la intervención del notario para darle valor. Además de darle seguridad, se le está dando valor, y el esencial como finalidad de la función notarial para mí es la permanencia. ¿Por qué la permanencia? Dice que se le da a los actos a través de diversos medios legales y materiales para garantizar la reproducción auténtica del acto. La permanencia, en cuanto a que el instrumento público está llamado a surtir efectos a futuro en cumplimiento de la función preventiva que debe ejercer el notario, velando porque el instrumento público al labrar cumpla con todos los requisitos legales, que tanto de forma como de fondo, recordando que el instrumento público, por haber sido emitido por un notario investido de fe pública, goza de credibilidad y certeza, teniéndose por auténtico en tanto no sean redarguidos de nulidad o falsedad. Pero legalmente lo que más permanencia le da a los instrumentos públicos es que los originales se quedan en poder del notario en el protocolo y se les da nada más testimonios y copia fiel legalizada del instrumento, pero eso es todavía lo que le da más seguridad, valor y permanencia, que los documentos se queden en poder del notario en el protocolo. Esa es legalmente la función notarial que persigue la finalidad y se concluye con la permanencia, porque todavía a futuros todavía se pueden dar, se garantiza que además que, por ejemplo, les he dicho que si mi fotocopia fiel o mi testimonio se pierde, puedo ir a pedir las 5 o 6 veces el testimonio que me lo tiene que dar el notario. O sea, hasta eso garantiza. En cambio, un documento privado que se haya hecho, se redacta en el momento, se le entrega a las partes y no a veces ni se queda ningún tipo de copia. Y a veces ha pasado que llegan a buscar a la municipalidad sus documentos porque en años atrás don Marco Tulio, el secretario, redactaba muchos documentos de compra y venta en hojas como que parecían de papel como protocolo, solo que antes se le llamaba papel español y eran casi iguales a las de protocolo, y así redactaban los documentos. O sea, a veces hasta 5 o 6 hojas se llevaba este señor redactando porque iban varios testigos para dar fe y legalidad del acto que se estaba celebrando. El problema es que él le entregaba los originales a las partes y no dejaba ninguna copia. Y así han habido, en cambio con el notario, se garantiza por el transcurso del tiempo la legalidad y seguridad de los instrumentos, que aunque el notario fallezca, el protocolo queda en el Archivo General de Protocolo. Y hay un trámite que ustedes lo tuvieron que haber leído en el Código de Notariado, que si los familiares lo tienen en su poder, tienen que dar aviso tanto al juez de primera instancia del ramo civil o bien llevarlo al Archivo General de Protocolo. Entonces, esa es la función, las finalidades que cumple la función notarial, además de cada una de las funciones que vimos que todas se cumplen, las tiene que cumplir el notario a cabalidad. Entonces, no sé si hay alguna duda o terminamos la clase del día de hoy. Tal vez el miércoles nos ponemos de acuerdo para ver cómo vamos a hacer el siguiente laboratorio en cuanto a la exposición y
dramatización, porque ya vamos a empezar a ver lo de la relación del notario, para ver cómo nos organizamos para ese siguiente laboratorio.